Hola, hola, ¿me escucha? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Me escucha bien, más o menos? ¿Se escucha bien? Sí, se la escucha bien. Ok, excelente. Thank you. It's a pleasure. Okay. ¿Cómo estamos? Pues ya con todos los poderes puestos. Eso. Ya con todos los poderes habidos y por haber. Así es. Y si no hay, lo sacamos porque no nos vamos a dar por vencidos. Okay, good, good, good. Es interesante. Muy bien, estamos avanzando por acá. Quiero ver, vamos a esperar que estos compañeros se unan. Así que vamos a ver. ¿Cómo ha estado el trabajo por ahí? Pues de mi parte, hoy fue un día de movies con mis hijos. No trabajó. No, hoy descansé. Ah, está bien. O sea que usted puede variar, por ejemplo, el día de descanso o No, es... siempre más. Okay. Martes sagrado. Okay, I understand. It's okay. Muy bien, muy bien. Así usted puede administrar el tiempo y usted dice, bueno, este día me voy de fiesta y se va de fiesta. Está bien. Ni tanto de fiesta con mi tío, porque este día ellos ya saben, hasta marcado, lo tienen en el calendario. Okay. Yeah. Este Claro, pues día sí. ya saben. Ellos dicen, mami, mañana te toca descansar. Y un día de esos me tocó trabajar martes y descansé jueves, ¿verdad? Okay. Dice el más grande, mami, hoy es nuestro día, hoy no te toca ir a trabajar, me dice. Ay, hoy me toca y voy a descansar otro día. No le puedes llamar a tu jefe y decirle que hoy es nuestro día, me dice. Fácil, Okay. oye, le digo yo. Okay. Muy bien, es comprensible, ¿verdad? Eso es importante, ellos saben muy bien en los días y todo, pero bien. Bueno, pues vamos iniciando justamente ya con este specific time. I have already sent you guys some, well, the presentation for this class today, so you can check the information here, so you can check the information and also we're going to start. One second. Okay, let's welcome to also Jancy and also Dina. Hello. Hello, teacher. Hello, good night. Good night. Welcome. Welcome to the English class. Hello, thank you. It's a pleasure. It's a pleasure to have you here in the class. Un gusto saludarles ahí. ¿Todo bien, Dina? Everything okay? Todo bien, teacher. Okay, good. Yeah, everything is okay. Do you check the chips? Did you check the chips? ¿Le tocó hoy verificar ahí los barcos? No, teacher, todavía no. O sea que no lo hace todos los días. You don't do it every day. No, solo cuando me asignan los barcos que vienen para los consignatarios que me toca revisar, puedo pasar, depende de la lluvia o el tiempo, puedo pasar hasta 5 o 8 días ahí. ¿En serio? A 3 días máximo. ¿En uno solo? ¿En un...? Solo en un barco. ¿Solo en un barco? Sí. Wow. Ya que son gigantes, ¿va? Son gigantes. Sí. Sí, okay. All right. It's complicated. Sound interesting. I love watching ships. No sé, pero a mí me gusta ver barcos así. I love it, so it's good.
Majestic, majestic. Well, actually, we are thinking about jobs and also different kind of jobs. Like we're talking about ships, we're talking about boats. So they are fantastic. Entonces, realmente es súper interesante. Súper, súper interesante. We know how it is. Muy bien. Good night. Hello. Hi, Raul. Welcome. Thanks. How are you today? Very, very busy. Busy. Oh, very busy. Aquí seguimos en la oficina todavía trabajando. Oh my God, it's very hard job. So that is understandable. There are some days very hard. But anyway, ya casi descansamos ahí, así que we tried to make an effort. So siempre tratamos de hacer un esfuerzo, así que you can do it. Okay, so actually it's good, you know. Vamos a iniciar hoy hablando un poquito acerca de un pequeño backup de lo que vimos en la clase anterior. ¿Quién me quiere hacer los honores y nos recuerda qué estudiamos en la clase anterior? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué se recuerda? Algo tuvimos que haber hecho. Like this. Let's speak. Thank you, Chef. Okay, thank you. Please, cuéntenos pues, ahí. Más que todo, en sí, nos enfocamos bastante en lo que era las preposiciones de práctica de lugar. Preposiciones de práctica de lugar, que era there is, there are. En sí, hablábamos de, por ejemplo, cuando decíamos las preposiciones de práctica del lugar, por ejemplo, decíamos there is a fast food area o there is a supermarket, de los lugares de trabajo que es, de los lugares que estaban al contorno de nuestro trabajo. Hicimos una breve descripción de lo que hay en esos lugares. Luego, más que todo eso, Chef. Okay, thank you so much. En eso que usted también nos dio una retroalimentación también de lo del de lo que se hará en la encuesta y todo eso. Okay, great. Thank you so much. That was very interesting. Also, you talk about the poll, right? Que en este caso poll es como una encuesta. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera agregar algo? Vimos muchas cosas y participamos todos, que creo que hay mucho que decir. ¿Quién nos dice? Ok, ¿alguien más? Somebody else? Yo, teacher. Thank you. Yes. También, perdón, hablamos sobre, bueno, habló sobre los adjetivos, como en el inglés, el sustantivo, no, perdón, para el inglés el adjetivo es primero y luego el sustantivo, que en el español nosotros lo hacemos al revés. Excellent. I love that. I love that explanation because we are like, switching in Spanish, we switch to English. English to Spanish, we change and we have a different results. Es cierto, en inglés cambia la posición del adjetivo y el sustantivo y viceversa, el sustantivo y el adjetivo. Muy bien.
Me gustó prácticamente eso. Así que, excelente. Good, good. Vamos a hacer un pequeño backup. Prácticamente lo vamos a decir en inglés para que podamos practicar también el full English, ya que ya lo que vimos y lo que hicimos. Voy a describir lo que hicimos en inglés. Ok, ahí, a su señal, a su señal. Ok, let's go. We were studying yesterday about the following topic. Preposition of place and also practice. We practiced some prepositions. We studied different contents like this one. Which places are in your working place? How does your working area look like? And share. So we had to describe what things we can find around the workplace. So we had the opportunity to discuss also the places that we can find near your job. So that's something important. Look at this. At the same time, we had the opportunity to describe what some details about the workplace, like there is a great door in the entrance, there is an expensive vest, so we're going to use here, and an expensive vest. There is a security stand in the entrance. There are many decorated cubicles in the office. There are some colorful sofas in the main office. There are two general receptionists in the office. Later, we talk about read the description of Mr. Paz and Mr. Aguilar's workplace. Can you guess where they work? So we had the chance to describe what those people were doing. Look at example. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. We're talking about comfortable rooms. There are three high-tech elevators, Mr. Paz. So we conclude that the Mr. Paz job offers a lot of benefits to employees. Everything is beautiful, everything is awesome, and he was happy with that. In the case of Mrs. Aguilar, it's totally different because where she worked was a very difficult place because everything was ugly, dreary, a narrow reception, small. So it was not so good for her, okay? That's what we talk about. Let's continue. Let's go. Okay, and also we had the opportunity to do this one. Look at this. And we described, as we mentioned before, let me see here. Okay. Hello, Karina. Welcome. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. Okay. Let's continue, guys. All right, let's go. There is a great door in the entrance. There is an expensive vest in the main office. There is a big parking lot in the entrance. There is a security stand in the entrance. There are many decorated cubicles. And also, this is what we did, guys. We just have the opportunity to discuss about this topic. It was very easy, and also I really like because you had the chance to what? You know, to practice, you know, to work on that. Hoy tenemos un tema diferente, ya que estamos ya para culminar. Y pues sabemos de que pues tenemos que dar lo mejor de nosotros. We need to give our best, right? So let me present the material for this class. Okay, Video Conference 19, how to use preposition of place, right? Seguimos trabajando este contenido. We continue working on that. It's going to be like a backup. Vamos a estudiar un poquito las preposiciones de lugar. Vimos algunas preposiciones como in, on y at. Pero hoy vamos a ver un poquito más para describir, por ejemplo, ciertos lugares, different places. So, es bastante fácil, bastante importante y ya van a ver que ustedes lo van a hacer. Ok, let's continue. Ok, tenemos la primera actividad. Este es un pequeño backup. Este es un pequeño refuerzo. ¿Qué significa? De que si yo le pregunto algo, por ejemplo, a Yancy de como tres clases, yo creo que Yancy se va a acordar. No, pues teacher, sí me acuerdo de lo que, este tema que vimos.
La idea es que reforcemos contenidos, que de repente en una entrevista yo le diga, vaya, ok, Yuri, yo le voy a hacer unas preguntas de algunos temas que hemos visto. Yuri, como que, hey, teacher, ¿qué pasó ahí, va? La idea es que estemos como refrescando toda la información, refresh the content, practice, because everything is important. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que tiene niveles avanzados, lo digo en la vida cotidiana, por ejemplo, que tiene niveles avanzados y hay cosas tan básicas que se les olvida. En serio, hay gente que se les olvida y uno dice, hey, tienes que decir esto en inglés. Ay, es que no me acordaba de esto, es que inglés básico. Aunque parezca básico, pero muchos cometen errores tan sencillos. Let's break. ¿Qué es lo que va a hacer? Ask a partner where he or she works and what the address is. Vamos a volver y me van a decir cuál es la dirección de su lugar de trabajo y dónde está. A ver, me dicen, ¿se acuerdan todavía? Yuri, do you remember? Yes. ¿Y si se lo pregunto ahorita, me lo diría en inglés? Pregúnteme, lo vamos a intentar. Ok, that's ok. No, it's good. Les voy a dar unos minutitos para que lo vuelvan a estructurar, para que vuelvan a recordar la estructura. Y luego yo les voy a preguntar, hey, where do you work? What the address is? Y usted, it is located in, and you start saying that, ok? Así que vamos a hacer eso en este momento. We're going to practice again, and we remember this content that is related to the class. Let's work. All right. Así que, where do you work? Where do you work and what the address is? Teacher, fíjese que se me salí y no sé qué están haciendo. ¿Me puede explicar? Ah, Mari. Hi, Mari. Welcome. Again. Welcome again. O sea, otra vez. Ok, Mari. Yeah. Lo que estamos haciendo es que vamos a reforzar un contenido previo y usted va a preguntarle a un compañero, where do you work and what the address is? ¿Dónde trabajas y cuál es tu dirección? Para reforzar temas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, usted recuerda cómo dar la dirección del lugar donde trabaja. That's what we're doing. Yes. Gracias. You're welcome. I will write, guys, the direct questions here. So, one second. Okay, las direct questions will be like this. First one is, where do you work? Where do you work? Okay, this will be the questions that you will ask to your partners. Where do you work? I work in, and you start saying, where do you work? Y la otra es, where is this located? It is located in, and this is located, like the example. Okay, look at this. Entonces, estas son las preguntas. Where do you work?
And where is this located? It is located. Está ubicado en, and you start giving the address. All right? Okay. Well, guys, taking advantage about the time. Meanwhile, you are working on this, I will pass the attendance list. You listen to your name and you say present. Okay. Let's see here. Look at this. Okay. Atentos a la asistencia. Be ready with the attendance list. Okay, Carmen Lizette Rivas, Denia Guadalupe Cruz, present. Thank you. Dina Esther Mayen, present teacher. Thanks. Gloria Teresa Cepeda, present teacher. Thank you. Tenemos Gustavo, Luis, Karen, Karina. Present teacher. Thank you, Karina. Then we have Luis, Maria Fermelinda Martinez. Maria. Por aquí estaba María. Present teacher. Oh, thank you. All right. I saw. Sabía I am que... here. Okay, yes. I know you were there. Sabía que andaba por ahí. I know you were there. Okay, cool. María Julia García. María Julia. Mario Alfredo. Present teacher. Oh, thank you, María Alfredo. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you, Marlene. Then we have Nelson Amilcar. Raul Otoniel. Present teacher. Maria Julia, right? Sí, correct. Excellent. Okay. Thank you, Maria Julia. Teresa Guadalupe. She's not. Victoria Stephanie. Present teacher. Raul, yes. Sí. Yes. Thank you. Yancy Catalina. Present teacher. And Yuri. Present teacher. Thanks. Yes, yes, yes. Okay. Teacher. Hi. Joanna is here. Hi, Joanna. Welcome. How are you today? Fine, thanks. Okay, thanks. Let me update right now the attendance list. Okay.
Okay. Okay, so well, let's check as part of the feedback the following exercises. Remember, this is a backup about the activity that we have done previously. So it's not difficult, actually it's easy, so we can work on that. Okay. Are you ready? ¿Estamos listos? ¿Todavía no? Do you need help? Ready, teacher. Okay, perfect. That's what I love. Okay, that's cool. Okay, vamos a formar unos pequeños grupos. We're going to make small groups. And we will have the opportunity to practice the address and also where do you work. You can take an idea about the presentation that I'm showing you right away. Where do you work? I work in where is this located? ¿Dónde está ubicado? It is located, está ubicado en, and you start giving the address about this place. So that's something that we have to do. All right? Let me see how many members we have right away. So. Four groups. Let's work with four groups. Okay, guys, what you have to do is to discuss the following questions, right? And you say the address of your workplace. Así que vamos a darle play en este momento, acepta la invitación, and we go to the breakout rooms to practice. Let's go. María Julia. María Julia. Hello. Okay, vamos a ver, la vamos a poner en... Mario Alfredo Morán. And 4th Street West and 45 Avenue South, neighborhood Colonia Flor Blanca, house number 335. Thank you. Maria Estrella. Le pregunto yo, le pregunta usted. Le pregunto yo. Solo que... Okay.
Hola, María. No tiene activado su micrófono. María. María García. Creo que tiene dos, está ocupando dos devices. Entonces, creo que quizás no tiene audio, no escucha en este. Yo creo que no. Ajá, es que aquí me aparece que tiene dos equipos. Entonces, quizás acá solo tiene la cámara. That's what I know. María García. Oh, she doesn't answer. Pero lo bueno es que se ve que está trabajando, así que esperemos que sí. Ok, continue, sorry. I'm going to move. Le vuelvo a preguntar una pregunta a usted, Victoria. Sí. Eso es lo que voy a tomarle captura a las preguntas porque no las había. Me las pone, porfa. All right. Gracias. Ok, le pregunto otra vez. ¿Hola? ¿Le pregunto otra vez? Ok. En lo que viene Mari. And where do you work? I work in Tizal. Solo aprovechando que existe el teacher. Fíjese que el número de casa donde trabajo es 2335. Cuando es un número de casa así como tan extenso, ¿de qué forma se dice? En ese caso, pues sí, puede hacerlo por números, 1, 2, 3, 4, 6. Puede hacerlo por números separados, lo puede hacer por cantidades. Ya que si lo hace por dos, es más que todo para los años, por ejemplo, 2022, 2024, pero lo puede hacer, o sea, no hay nada que lo impida. Es una estrategia de decir el número, ya. Yeah. Ok, solo eso tenía dudas, gracias. Hey, you're welcome. Where is this located, Marlene? It is located in the Avenue San Martín between Westport. Hello. Hello, teacher. Le escuchamos, teacher. All right. Thank you. Yeah, I appreciate it. So we took like a short time about address and also some locations, right? The purpose is that we just remember about the address and the way how we can communicate some ideas and some information that is actually valuable. As you know, the best way to practice something is to say it, no matter if this is right or this is wrong. We just try. We pronounce the word step by step. Try to give ideas, a reference. Don't panic. Don't panic when you are trying to say something because the purpose is that we are learning, so we go step by step with that. So don't be afraid. There is something that I love is that you can say it, that you practice, that you express your ideas in English. This is something that I need you to do. So in this case, don't be afraid to make mistakes. Don't be afraid not to talk. No tenga miedo si se equivoca o que quiere decir algo. Lo importante es que lo vamos a hacer. Y alguna corrección tiene que haber, porque si no hay corrección, parecería raro, ¿verdad? Que todo lo digo bien, que no tengo ninguna corrección, ¿verdad? Entonces, it's important that we can start it time and also in the best way we can, right? So, this is something important. Okay, let's continue. Solo recordarles un poquito sobre la encuesta de satisfacción que haremos el día de ma-
mañana. Así que mañana tenemos la encuesta de satisfacción. Ya nos asignaron una hora, se la voy a decir. I will tell you about this time. Si me dan un momento. Vamos a ver, por acá creo que me lo pusieron. Okay, I know what it is. Vaya, el día de mañana tenemos lo que es la encuesta de satisfacción, lo que les explicaba el día de ayer. Todos tenemos que hacerla, ¿verdad? No podemos hacerla a diferentes horas, tenemos que hacerla todos juntos. Ese es el acuerdo que habíamos llegado. Entonces, a nosotros nos corresponde hacer la encuesta de satisfacción el día de mañana, que es el último día, y nos toca a las 8:45 p.m. Es decir, que faltando unos 10 minutos o unos 5 minutos, voy a volver a explicar los pasos para poder hacer la encuesta de satisfacción, y a las 9 y a las 8:45 comenzamos a realizar la prueba de satisfacción, la encuesta. Como les decía, es muy importante que todos puedan hacer la encuesta, ya sea que continúen en el programa o no continúen. Entonces, es de rigor que usted la pueda hacer. También pedirles de todo corazón que tengan todas las actividades de las tareas hechas, que pueda realizar todas las actividades de las tareas, porque el día de mañana, terminando la clase, yo tengo que subir la última actividad de esta semana prácticamente. Y acuérdense que para INSAFOR esto es importante. Y lo vamos a volver a recordar, ya que por ahí se incorporaron este día algunos estudiantes. Entonces, es importante que tenga en cuenta esto, ya sea que siga o no siga en el programa, pero sí, usted va a culminar con la encuesta de satisfacción, que es prioridad para INSAFOR y que al final pues ha sido bastante bonita la experiencia. Hay muchas personas igual todavía que están en la lucha, ¿verdad? De querer seguir estudiando y pues de poder seguir trabajando con el área de inglés. Y pues hay que aprovechar esos espacios y pues estar motivados, ¿no? Estar dando, you know, the best you can, right? Hay mucha gente aparte de la academia de que está ahí, ¿verdad? De repente a mí me preguntan personas, amigos de confianza, mira, ¿y esto cómo es este tema? Explícame cómo esto es en inglés y esto. Ya son otras estructuras, pero la gente está preguntando. Bien, para los que no pudieron estar el día de ayer, explicamos un poquito sobre la encuesta de satisfacción que vamos a tener el día de mañana. Les decía yo que hay tres criterios que se toman en cuenta para que podamos seguir el curso. Primero, es el tiempo de conexión arriba del 80%. Es decir, de que en la asistencia usted tiene que tener arriba, o sea, o el 80% como límite o hacia arriba. Así que por eso les pedía que esta semana no faltáramos a ninguna clase para que podamos llegar a lo que corresponde, a la asistencia de un 80%. El segundo, que sería el desempeño en la plataforma arriba del 80%. Si usted hizo un ejercicio y tiene 75, tiene que volver a hacerlo, porque tiene que llegar arriba del 80, o al 80, o arriba del 80. Entonces, tiene que asegurarse de que lleva arriba del 80. Bueno, hemos podido ver que la mayoría lleva 100, 95, creo que lo más bajo que he visto es 90, 92 creo, de ahí todo es 95, así que muy bien. Por ahí vi algunos casos. Entonces tenemos 80% de asistencia, desempeño en la plataforma arriba del 80%, encuesta de satisfacción completa, correcta y en la fecha indicada. Es decir, que mañana tenemos que hacer esa encuesta de satisfacción, ya que es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, a ustedes se les ha mandado ya sea por WhatsApp, me decían que se lo habían mandado, a otras personas se los mandan por correo. Y es prácticamente la información que usted va a agregar a la encuesta de satisfacción. En esta encuesta le va a pedir el orden de inicio. Ya en el correo que se le mandó, ya está ahí. Usted solo lo va a copiar y lo va a pegar porque es de su información. Por ejemplo, le pide el número de celular, lo copia y lo pega, el correo lo copia y lo pega, nombre completo según registro de INSAFOR, lo copia y lo pega,
nombre de su empresa según INSAFOR, lo copia y lo pega. Es decir, es recomendable que lo hagan así para no estar digitando. Nombre del proveedor con el que se capacitó se llama Inglés Corporativo, Regal International SADCB, ¿verdad? SADCB. Entonces, es Inglés Corporativo, el proveedor, para que ustedes se recuerden y lo ponga. También está ahí ya plasmado. Y las fechas le van a aparecer las que iniciamos y las fechas que finalizamos. Entonces, eso es lo que usted, toda esta información la va a completar en la encuesta de satisfacción. Y abajo le dejen el link. Como les decía, no la vamos a llenar ya, sino que la vamos a llenar todos juntos el día de mañana. Y va a haber una persona que se va a encargar de acompañarnos en este llenado por alguna duda, por alguna inquietud. Así que ustedes revisen esta información, ténganla a la mano, para que cuando tengamos que completarla, usted solo ya está listo para copiar y pegar y mandar la información. Después que usted ya ha terminado toda su encuesta y le da enviar o submit o completar o finalizar, le va a aparecer esta notificación. Bueno, aquí es un ejemplo de cuando se manda por el WhatsApp. Lo mismo que está en el correo, solo que por medio de WhatsApp. Cuando lo haya completado, le va a aparecer esto, que es como la evidencia de que usted ya lo hizo. Por si en dado caso no lo encuentran o no está, y usted, mire, pero es que aquí no está. ¿Cómo no? Si yo lo hice. Aquí está el comprobante. Entonces, nos pide INSAFOR de que te tomemos una captura como la que está acá y abajo su nombre completo. Entonces, no se le va a olvidar. Eso lo voy a explicar mañana también para que estemos fresquitos, pero por eso hoy se los comento. Esto y su nombre completo. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de mañana para la encuesta de satisfacción y nos corresponde a las 8:45 para que estemos alerta de eso. ¿Todo bien? Sí, todo blue. Todo azul, dicen, todo blue. Vamos a ver, seguimos con la siguiente parte. Read the following information about an employee. Employee's information. ¿Quiénes de ustedes tienen una... un común batch con un ID? ¿Quiénes de ustedes tienen un ID? ¿Quiénes de ustedes tienen como un batch o cómo le llamarán? ¿Como una identificación de la empresa? Yo, me. Oh, Joanna, you have one, right? Okay. With your, does yeah. it have your photo? Does it have your photo? Yes, have a photo. What information is included in this ID? The name of the company, my complete name, my number, ¿cómo se dice DUI en inglés? ID, so it's going to be the ID, ID. The identification number. My ID, and that's it, sorry. Okay, that's awesome. Mm-hmm. And that's and my photograph. Does it mention the job position? Does it yes, of course. Yes. Does it mention the department? No, only position. Only the position, right? Does it include a phone number? No. No phone numbers. Okay. That's interesting. Because there are some that they have some areas. For example, there are areas in the jobs that are included. You can see here the example about this kind of ID. So let me look at this. Read the following information about employee. So let's see. Marty, can you help me to read this information? Can you help me to read? Of course. Employees information. Name, Mauricio Quintanilla. Office, my phone, 7203-9164. Workplace, around technology company. Address, on Roseville Street and First Avenue. Numeral, no sé cómo se dice. You can say like number. Number is 853 Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software
Dessinger. Department Production. If MQ 1083359. Okay, thank you so much. That is an important information about the, you know, the employees. That's the name. After that, during the class, we will have the opportunity to complete, you know, our own employees information. The information will be completed with our own information. That's what we had to do later in the class. Okay, look at this. Let's move. Okay, read again the employees information. Look at this. Circle which alternative directions. Okay, and circle which of the alternate directions below is the correct one and look at the map. Tenemos acá el mapa. Vemos acá el mapa, we have the map. So we have a bank, a sport palace, a school, Barrios Street, mall, First Avenue, we have the park. We have actually the Second Avenue, the church, the city hall, the Roosevelt Street, also the restaurant, the Arrows Company, the Book World too. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para eso vamos a trabajar y vamos a escribir. Por ejemplo, dice que está ubicado enfrente del mall, del centro comercial en la primera avenida. ¿Qué es lo que está ahí? Usted va a ir y va a ver qué es lo que está ahí en esta dirección. Luego nos dice, it is located across First Avenue, behind the restaurant. Dice que está ubicado al cruce de la primera avenida, atrás del restaurante. Usted va a ir al mapa y va a ver cuál es el lugar o la oficina o la the location a lo que se refiere. Número 3. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and the Book World. Entonces, usted me dice ahí, bueno, ¿y cuál es? Entonces, se va a ir a esa ubicación. Y la número 4 es, it is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. ¿Qué es lo que está ubicado a lo largo de la avenida, de la calle Roosevelt, junto a la alcaldía y al parque? Entonces usted va a ir y va a buscar acá qué es lo que está ahí entre la alcaldía y el parque. Entonces eso vamos a hacer en este momento. We can take a picture for those who have some difficulties to open the presentation. No sé si alguien, bueno, creo que puedo tomar la foto acá. One second. Yo la tomé. Oh, thank you. Thank you so much. Okay, great. Okay, guys, so I will give you a couple of minutes to select, to check the map and select what is the best answer for this one. You will check the map and socialize this information. I will give you a couple of minutes and then we will have the opportunity to practice this information. So let's go with that and practice with this information. Let's start, guys.
Hello. Are you ready? ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? Almost, almost. Yes or not? No yet. ¿Cómo vamos? ¿Todavía no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí, chicos? Are we okay? Hello. Ya casi, ya casi. Okay, ustedes me indican. You tell me, guys, because I'm ready. Okay, so we know we're going to try to guess according to the map description. So we'll see the map. Vamos a ver el mapa, pues, y vamos a evaluar cuál podría ser la mejor opción. All right? Okay. Thank you. Okay, let's try to check some, well, information about the map. So we're going to check the map right now. And also we are going to, well, check, confirm with the information we have. So what can we share with you? Okay, we work each other in this part. Usted me va diciendo y vamos completando. Dice, the staff says, it is located in front of the mall on First Avenue. It is located in front of the mall on First Avenue. Park. The park. Park. The park. Okay, yeah, that was park. The best one. Is the park big or small? Big. Big. It's a big park. Yeah, it is. It's a big park. Exactly. So we're talking that the answer is the park. All right. Yeah, we go with that. All right, let's continue, guys. It is located across First Avenue behind the restaurant. What is that? Yo creo que es a mall. Okay, listen up. It is located across First Avenue. So we got the First Avenue, behind the restaurant. Cruz Bell Street. It's a location. Could be a location. Oh, the mall. Do you think it could be the mall? Yes. Could be the mall. Yes, it's the mall. Hello? The mall. Mall. It's a mall. Okay.
look at this. So we got this. All right. So it's something colorful, something colorful. The first one, we said that was the park. Okay. So we just say that it's the park. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and the book world. A company, yeah. In the company, and across the Arrows Company. Okay. Arrows Company. Oh, actually, it is, right? So we'll say that is this company. Okay, so that would be the answer for this part according to the address. The number four, it is located along the Roosevelt Street next to the City Hall and the park. And the church. The church? Mm-hmm. Next to the City Hall. So next to the City Hall, we have the church. Church, that will be the pronunciation. Exactly. So it's good. I see that you're good for addresses. With the map, it's like you're as much better to follow the instructions about that. Are you good for addresses? Esta es una pregunta que le pueden hacer a usted. Are you good for addresses? Are you good for the addresses? Excuse me? Así se dice como en español. ¿Son ustedes buenos para las direcciones? Are you good for addresses? No. No. Okay. Yo soy a los salvadoreños, deme un punto de referencia. Ah, okay. Enfrente de tal lugar, next to the cafeteria. So you say that. Okay. Yes. O como las que no por calles no nomenclaturas y okay avenida tal boulevard, so we go okay, it's like more difficult. In El Salvador is like allá mire, aquí se va recto, al final hay un palo de mango, pero no es ahí, adelante. And people know the address. Yeah, that happens. I was actually looking for an address, y no es broma, I'm not kidding you. Y entonces me dijeron, mira, aquí váyase recto. Va a haber un palo de mango. Y ahí estaba el palo de mango. O sea, no era mentira, ahí estaba. Hay un palo de mango a la derecha. Y cabal, mi punto de referencia fue el palo de mango. Pero ahí está, el salvadoreño dice, ok, but this is an address. People understand the address. Maybe no professional, but at least you know the address. Gracias al palo de mango llegué al lugar. That is something that I'm talking about. All right, so we just like completed this exercise here about this part, right? Questions or comments about vocabulary? Preguntas, dudas, algo que ustedes quieran agregar? No. Voy a caerme un poco la carguita del teléfono. En la segunda respuesta sí me equivoqué porque atrás del restaurante y yo lo tomé como la calle, era la calle. Ah, era como a un costado. Como que hubo interferencia, ¿verdad? Sí. Yeah, en inglés se dice interference. Y se escribe interferencia y se dice interference. When there is like, perhaps the connection is not so good, and it's like that. So that's it, right? Okay, vamos a la siguiente actividad. Tenemos how to use prepositions of place. Prepositions of place. So, Joanna, yes. Can you help me to read the information about the prepositions of place? I would really appreciate it. Okay. Thank you so much. How to use prepositions of place. Prepositions of place. Of place. Uh-huh. Where is the park located? It is located among many places.
Where is the Sport Palace located? It's located on Barrio Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. Exactly. So we're actually talking about that. So where is the park located? So it's located among the many places, right? So vemos acá cómo las preposiciones nos indican en dónde están ubicadas las cosas. Por ejemplo, tenemos among, que significa entre, among. In front of, en frente de, in front of. Near significa cerca. Past, que significa pasado, es decir, que ha pasado tal lugar, pasado tal calle. So, entonces tenemos among, in front, near, and past. Todo eso es referente a lo que son addresses. Ok. So, vamos a ver otros ejemplos. Let's see some other examples that are going to be useful for the class today. Ok. Pero antes vamos a pasar la asistencia y luego les voy a compartir esta información. Miren, está súper importante. Aquí ustedes van a conocer todas las prepositions. Yes. Teacher. Hello. Solo, ¿qué dijo? Las preposiciones nos indican. Nos indican dónde están los lugares o las cosas. ¿Dónde están los lugares o las cosas? Si están allá adelante, si están a la par, enfrente de, atrás, junto. Entonces, las prepositions of place nos indican los lugares. ¿Dónde está la cafetería? It's in the corner. It's in the corner. It's behind, atrás, is in front, next to, across front. Y aquí lo vamos a ver ya más específicas cada una. Entonces, para que podamos comprender la idea. Pero antes necesito que pasemos la asistencia because I need to pass the attendance list. Así que we're going to make a stop. Y aquí vamos a ver cómo se usa el in front of, cómo se usa el behind, cómo se usa el next to, cómo se usa el between, above, under, over, below, in, on. Entonces, todas estas. Tenemos acá, let me see, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 prepositions of place. Para eso, pues vamos a pasar la asistencia. One second. Ok, Carmen Lizeth Rivas. Present, teacher. Denia Guadalupe Cruz. Present. Dina Esther Mayen. Present. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Thank you. Then we have Gustavo, Luis, Karen. Karina Araceli. Present, teacher. Thank you. Luis María Fermelinda Martínez. Present, teacher. Thanks. María Julia García. Present, teacher. Thanks. Mario Alfredo Morán. Present, teacher. Thanks. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Thanks. Then we have Nelson, Raúl Otoniel. Present, Mr. Thanks. We have Teresa, Victoria, Stephanie. Present. Jancy, Catalina. Y, present. Okay, and Judy, Alexandra. Present, teacher. Thank you, Judy. Appreciate it. Okay, let's start. Joanna, oh my God, sorry, Joanna. Oh my God. Okay. Well, vamos a hacer un poquito acerca de estas prepositions
creo que quiero ampliarlo para que pueda ser un poquito more visible for you guys. In front of. Tenemos la primera. Se pronuncia in front of. The dog is in front of the man. The dog is in front of the man. En este caso, tenemos el ejemplo in front of, que significa enfrente de. The cafeteria is in front of the park. Veamos el chat. The cafeteria is in front of the park. Ok, vamos a ver. For example, we say, let's see, next to. Vamos a ver, mencióneme algo que está enfrente de su lugar de trabajo. Is in front of the, of my office or in front of the work. Think about a location that is in front. ¿Cómo se dice estacionamiento? Edificio de estacionamiento. Parking lot. Okay, entonces parking. Estación. The parking lot is, oh, in front of my office, one parking lot. Okay. Okay, so my workplace is in front of the parking lot. Podría ser también. Mi lugar de trabajo está enfrente del estacionamiento. Puede ser un ejemplo. ¿Qué otro? Qué, a ver, ¿alguien más que nos cuente qué hay enfrente de su, you know? My working place is in front of. Gas station, teacher. My working place is in front of the gas station. Okay. My working place is in front of the gas station. ¿Qué más? Yo tengo el castillo venturoso enfrente de mi trabajo. ¿Pero qué es? ¿Es a police office or ahorita a police station? Es castillo, el castillo venturoso. Yo creo que como, no sé para qué lo están ocupando ahora. Antes era como banco, ahora creo que está con una ONG. Ni idea. Ah, ok, entonces digamos que es una ONG, ok. My workplace is in front of. Ok, so you would think about that. My workplace is in front of the, an ONG or something like that. Ok, good. Ok, let's continue with the next one. Pedirles a los demás que tengan encendidas las cámaras. Recuerden de que es importante que tengan sus cámaras encendidas. Así que por aquí veo un buen grupo que no lo está haciendo y felicitar a las que tienen acá las cámaras encendidas. Muy amable a los y las que tienen las cámaras encendidas. Gracias de antemano. Vamos con el siguiente. Este tiene dos pronunciaciones. Por si usted alguna vez habla con un británico o habla con un norteamericano, este se dice behind. Y también se puede pronunciar como behind. 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 Se ocupa bastante el behind. Incluso un poquito más que el behind. Pero puede usar los dos. Behind and behind. ¿Qué significa? Significa atrás. The dog is behind the postman. The dog is behind the postman. El perro está atrás o detrás de el cartero, que significa postman. Ok. The dog is behind the postman. In my case, si lo referimos al trabajo es, vamos a ver. Let me see. A market. A market is behind my workplace. ¿Qué hay detrás de su lugar de trabajo? There is a market behind my workplace. There is a market behind my workplace. Hay un mercado atrás de mi lugar de trabajo. A ver, cuéntenme a alguien de los que está acá. ¿Qué hay detrás de su lugar de trabajo? What is behind your workplace? Sin miedo,
díganos y pues lo importante es que practiquemos. ¿Ok? Yes, thank you. There is. Ay, se me olvidó. Is the hospital El Salvador behind my work? Ah, your workplace. Okay. The El Salvador Hospital is behind my workplace, right? El Salvador Hospital is behind my work. Ajá. My workplace. Ajá, okay. Exactamente. Muy bien. Thank you. Thank you. Ok, who's next? ¿Quién más? Vamos, practique. Este es el momento. Ahora o never. Yes. My workplace teacher. Yes. A fabric factory. A factory. A factory is behind my workplace or my workplace is behind the factory. ¿Cómo sería? O sea, ¿qué está detrás de? Atrás está la, quise decir, la fábrica de tela. The clothing factory, okay? My workplace is behind the clothing factory. Okay, good. That's good. That's Thank good. You. Yeah, sure. We got that part. Vamos con la siguiente. Next to. ¿Qué significa next to? Significa junto a. Veamos la oración. Ahí vemos al perrito que dice, the dog is next to the bones. Bones en inglés es huesos. Entonces, por eso decimos, the dog is next to the bones. What is next to your workplace? ¿Qué hay junto a su lugar de trabajo? There is a bakery. There is a shoe store. There is a restaurant. What is next to your workplace? A ver, ¿quién me comparte ahí? Active el micrófono. There is a Indes. What? There is a Indes. Okay, there is a Indes office or Indes stadium. Estadio. Stadium, okay. There is an Indes stadium. Okay, thank you, Victoria. Okay, somebody else. There is a bank, teacher. Okay, there is a bank next to my workplace. Okay, ¿quién más? Vamos a ver, vamos a ver. Next to in the workplace in cirugía, ¿cómo se dice? Se dice surgery. Surgery. Surgery clinic. Ah, ok. Súper, súper. Ok, great. No, perdón. Surgery cosmetic clinic. Ajá, surgery cosmetic. Ok. Es a cosmetic clinic. Ok, good. Vamos con la siguiente, que en inglés es between. Se pronuncia between, para que usted lo pronuncie. Between. Between significa entre. Como next to significa a la par o junto a. Ahora between significa entre. Veamos el ejemplo que me dio risa. The bone is between the two dogs. O sea que el hueso está entre los dos perros. Usted va viendo ahí le, peleando por el hueso y el otro hasta una pila de huesos tiene ahí. Ok, y hasta gordito se ve también. Entonces, ahí ve el dibujito. So, in this case, it's going to be between because we're talking about both, right? Ambos. Uno a cada lado. En este caso, between. My workplace is between the bank and the office. My workplace is between the church and the cafeteria. My workplace is between a store and a hospital. My workplace is between a stadium en a main office. Vamos a ver, alguien que me comparta qué hay entre su lugar de trabajo. Yes. Yo te. Yes, thank you. Okay. My workplace is between
in Salvador Hospital. In the Torre City Mall. At the Torre City Mall. Okay, excellent. That was a good example. So because she used it, she used it to describe two locations, right? Okay, next. Alguien más. Somebody else? No one else. Okay. Vamos con about. About significa arriba. The bone is about the dog. Es decir, el hueso está arriba del perro. Si usted se fija el dibujito, exactamente. Ahí está, miren. Acá. The bone is about the dog. Está arriba del hueso. Y tenemos under. Under es lo opuesto. Si above es arriba, under es abajo. Abajo. Yes, es abajo. You say down here. So we say in English, the dog is under the bone. El perro está abajo del hueso. Vamos con la siguiente que está a mi derecha. Vemos que está over y below. ¿Qué significa over? ¿Qué significa below? Esto se ocupa bastante en el inglés cotidiano. Para direcciones, para ubicar lugares, cosas, etc. The blue dog is over the fire hydrant. The blue dog is over the fire hydrant. El perro azul está arriba o encima del hidrante, en este caso de fuego. Entonces, below, over significa encima o sobre. En este caso, el perro está sobre el hidrante. Y below es lo contrario a sobre, significa hacia abajo. The fire hydrant is below the blue dog. El hidrante está abajo del perro azul. Entonces, is below. Y usted también lo puede utilizar para ubicar casas, para ubicar edificios, lugares. The street is below the blue street, is below the main avenue, etc. Entonces usamos eso. Vamos con el in. Veamos cómo usan el in acá. In es sencillo. The dog is in the bed. El perro está en la cama, ¿verdad? El perro está en la cama. There is a thermometer in its mouth. Hay un termómetro en su boca. Entonces, in es una preposition también. The dog is on the table. The dog is on the table. Ajá, sobre la mesa, sobre, porque on es sobre. Sobre un borde o una superficie decimos on. The woman has dog saliva on her. Saliva en inglés se dice saliva. Saliva, para que usted lo pronuncie. Hey, teacher, no, pero ahí dice saliva. No, pero es que se pronuncia saliva. Entonces, ya hay una palabra nueva que ustedes pueden pronunciar en inglés. Saliva. Y aquí tenemos las prepositions. Veamos algunos ejemplos para que ustedes puedan crear los suyos posteriormente. Vamos a ver, le vamos a pedir a let me see. Raúl, can you help me to read the sentences, please? Raúl. Okay. Thanks. Alex goes to Italy from England. Will you please keep your nose out of the issues. He managed to escape through a secret passage. I stand beside the car which belonged to Alex. He stands in front of my house for a long time. Take 10 steps towards the pond. I buy a house beside the river. Roberto is going to Finland.
many people live in the countryside. Finish it. Thank you so much. That was good. Alex goes to Italy. Para referirnos al país, Italy. Okay, so you can see here algunas prepositions to escape. Tenemos algunas prepositions acá de algunas oraciones, okay? Por ejemplo, tenemos acá, he manages to escape through a secret passage. Él organiza escapar a través de un pasaje secreto. I stand beside the car, which belonged to Alex. Yo estoy a la par del carro, besides, es a la par del carro, el cual le perteneció a Alex. He stands in front of my house for a long time. Él se queda enfrente de mi casa por un largo tiempo. Take 10 steps toward the ponds. Toma 10 pasos hacia adelante de la fuente. I buy a house besides the river. Yo compro una casa junto al río. Entonces vemos la palabra besides. Roberto is going to Finland. Roberto va a Finlandia. Y many people live in this countryside. Muchas personas viven en countryside. En inglés es como para decir nosotros una zona como rural, una zona rústica donde hay bastante vegetación. En la parte de Estados Unidos se le llama countryside, que para nosotros es como decir el campo. Por si usted pregunta, ¿y cómo se dice el campo, teacher? ¿O cómo se dice ese lugar donde la gente tiene casas así, cottage, you know, stuff? Se le llama countryside. Ok. Vamos con la siguiente actividad. Y para esto lo vamos a hacer en small pairs. Lo vamos a formar en parejas. Va a completar la conversación utilizando una preposición de esta que está acá. Por ejemplo, the Sport Palace is. Para eso, usted tiene que irse al mapa. Vamos a ver, ¿dónde está el Sport Palace? Dice, the Sport Palace is the bank. Veamos, el Sport Palace y el bank. ¿Qué preposición utilizaríamos? Frente a. In front of the bank. Ok, podría ser, muy bien. ¿Qué otra podríamos decir? Behind. ¿Atrás? Podría ser atrás. No. Between. Ah, ajá. The sport place is between the. The school in the bank. Ok. Yes. Entonces, exactly. Ya, por ejemplo, ella ya nos dio una idea de cómo lo vamos a formar. Entonces, le voy a tomar una foto para que también ustedes lo puedan visualizar en su, en el grupo. Para que ustedes lo puedan también verificar en el grupo de WhatsApp. Se lo acabo de mandar en este momento. Así que vamos a formar unos grupos y completar el ejercicio 1, 2, 3 y 4. Los mismos grupos con los que estábamos. Así que acepten la invitación en este momento y completamos este ejercicio. Lo podemos ver en el grupo de WhatsApp. Let's go.
es next to, si no me equivoco. Tomamos una golosina. Next to, sería, spare place, sería, spare place, ajá, sería next to park, también, cerca de, in front of, ah, cerca de también. También in front of. In front of a bar. Okay, the Sport Palace is in front of bank, the bank. También puede ser así. The city hall is short and book for is between, ¿verdad? No. Restaurante Chris Avenida sobre. Sobre on, ¿no sería? Dice que es the city hall. El kiwi es un animal principalmente nocturno. Construye guaridas unidos en madrigueras, troncos huecos y vegetación densa para refugiarse durante el día. El kiwi es el único pájaro que tiene al final de su largo pico. Utiliza entre, sus porque está en, como en medio del bookworm. Los caídos para comer. En el short, perdón. ¿Lo sabías? Number two, ¿verdad? Ajá. No, short in book war. Dice uh-huh. que la City Hall está entre short and, ¿cómo es que se dice entre? Behind. Entre sería, entre between. 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 Yes, between the shorts, ver, shorts, word. Good, ajá. Okay. Sería between. ¿Es, qué dijo que era behind? Behind. Para tapar peces en la superficie del agua. Pero esta agilidad aérea behind es atrás o detrás. Okay. Vaya, entonces la 3 dice the restaurant is First Avenue. Podemos poner ahí the restaurant is the First Avenue. Cerca de. Que nos cuenta con la gran suerte que solo un pequeño porcentaje de fragatas aprende a ser pirata. Ah, pero dice next to. The restaurant is. Sería o sobre sobre avenida primera avenida. La fragata es una pirata de medio tiempo. First Avenue. Pero ¿cuál sería? Porque dice along, in front of, behind, next to, between. Sería on. La imagen que tiene ahí el teacher no es. El restaurante está sobre la. Under. Tiempo para los elefantes africanos en la segunda parte de la historia de Safari. Under, no. No, porque está abajo. No, pero acá abajo pasa la carretera First Avenue, que es la que aparece acá. Uh-huh. Y restaurant is First Avenue, entonces digo, considero, ¿verdad? Que sería el restaurante está sobre la primera avenida. Pues esa es su nariz, y con esa poderosa nariz, Manuel Patrón. Pero ese es el, digo, que ajá. sería. O el que dice. También ha visto que por ejemplo. On sería sobre. Pero lo que hacen también puede ser enfrente de.
Al front of, enfrente de agro. Ah, no, 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 sería sobre, definitivamente. Ah, pero también tenemos que sobre es over, creo yo. Under. Under. Y se escribe over. No, under es hacia abajo. Under es hacia abajo. Hacia abajo. Entonces dice, the restaurant under Fifth Avenue no está hacia abajo. No, entonces sería... Hacia arriba. Puede ser, the restaurant is past First Avenue. T-shirt. Ok, podría ser. Ustedes valoren ahí cuál es la que va. Ajá. Yo creo que ahí dice, pasando la primera avenida. Ok. Vaya, la 4 dice The Short and the City Hall. Carmen, la tercera al final. The restaurant is past First Avenue. ¿Cuál preposición sería? Past. Past. Y la otra dice The Short and City Hall. The Park. Esa sí se podía hacer under. Porque dice que la iglesia y no sé qué es City Hall. ¿Cómo te ha ido con la divina aquí en hasta ahora? Está debajo del parque. Entre. Next to. No, next to es junto a. Por eso, junto al parque. Oh, between, entre. Ah, no, between no es entre, es a la par. O contiguo a. Between es entre. O sea que está entre la calle y el parque. Between. No sería between, sería. Yo creo que se asemeja más next to. Es que next to es lo hallo más de acorde a la. Está a la par del parque, ajá. Nos equivocamos, pues para equivocarnos estamos, dice el teacher. Estamos, exacto. Bueno, yo así digo. Okay, students, let's complete the last exercise, the previous one. Por ejemplo, tenemos the sport palace is, the sport palace in the bank. ¿Qué sería? Behind. ¿Podría ser behind? In front of, ¿dónde estamos, teacher? Perdón. Number one. In front of. In front of. In front of, ok, tenemos esa opción. Puede ser behind, in front of.
¿Qué, podría haber otra opción? ¿Qué dicen? Next to. Puede también decirse. Oh. Wow. Above. Arriba. Between. ¿Eh? Ahí creo que quiero ver. Ah, puede también decirse, teacher. Along various streets. En este caso, como nos dice que está, o sea, the Sport Palace y el bank. Entonces podría ser behind, in front of, next to. Ah, sí. Número dos, the city hall is the church and the book world. Podría ser between. Ajá. Está entre ajá. Este sí, cabal, está justamente en medio, right? Entonces es between the church and the book world. Y la número tres, the restaurant is. Podría ser under the chair. Veamos, restaurant is the first avenue. Sería la palabra over no está en el cuadro, pero sí también puede ser. Sobre. Ajá. Nosotros como paso colocamos al lado. Uh-huh. Over. Under, teacher. Abajo, under, abajo de la avenida. No, sobre. On. Along. No, a lo over. Largo. Along, ajá, puede ser también along. Sí, puede ser a lo largo de la avenida. Uh-huh. Ok. Y la número cuatro, the number four. What do you have for the number four? Next. To. Next. In front of the park. The church and the city hall están in front of. Next to the park. Next to, pero creo que hay una calle que lo divide, una avenida que lo. Cierto. Between. No, under. Porque no está en medio. Across from. Está frente al parque. Ahí está, miren. In from the short. Okay. And city hall are across from the park. Across from. In front of or across from. Muy bien. ¿Qué significa across? Al cruce. Cuando usted cruza hacia el otro extremo. Across from. Across the. Ajá. Across from. Vamos con la última actividad para culminar nuestra clase. Así que vamos a, es súper sencillo lo que ustedes van a hacer. It's pretty easy what you had to do. Ok, look at this. Vamos con la última. Así que vamos, energía, agüita o cafecito. Coffee or water para que vayamos con broche de oro esta last activity. Así que activos al 100%. Bien, ¿qué vamos a hacer? Dice, complete the following employees information about you. Share. En este caso, pues, cada usted va a escribir su nombre y su información. Name, Victoria, office o main phone number. Ahí usted puede poner cualquier número. Si quiere poner el suyo, póngalo. Si quiere poner otro número ficticio, you can do it too. The workplace, para poner el lugar, cuál es el workplace, empresa tal. The job position, is a doctor, a nurse, a receptionist, a accountant, a psychologist, etc. The department, ¿qué departamento? Finance department, purchase department, technical support department, ahí usted va a poner accounting department, el tipo de departamento en el que está, una dirección, que es la que usted menciona en inglés, y el ID. Hay empresas donde el trabajador tiene su propio ID, que es su código. A través de ese código,
usted es reconocido en esa empresa. So you say you have a coat, a card, like the ones that I have here, and also you have a name, right? Entonces, va a completar este momento, este ID, este employee's information con su información, y luego usted lo va a compartir con sus compañeros en el grupo. Así que les voy a dar unos minutitos. I will give you some minutes to complete it with your own information. Y luego, brevemente, usted lo compartirá con su compañero. Así que, we take some time and let's start. Iniciamos. If you have questions, you may ask some questions and I will be more than glad to help you. Let's do it. Está fácil. ¿Está fácil, Carmen? Yes. Yes? Easy? Yes. Easy, easy, yes. Easy. Easy. Like a piece of cake. Easy. Teacher, ¿el workplace es el nombre de la empresa o cuál? Yes, yes. El nombre de la empresa, correcto. That is the workplace. Mm-hmm. Correct. Thank you. Finish, teacher. Teacher, question. Excellent. ¿Dirección de la empresa o de nosotros? De la empresa, de la empresa. Okay. Yes, yes.
finish. Excellent, excellent. Thank you. Thank you. Okay, so we have like some seconds to, well, we have a couple of minutes to work on this. Because of the time, lo vamos a hacer en parejas. Lo hacemos rapidito. You give your information and then we go back. Okay, let me see. Six, we're gonna make six. Bien, por el tiempo, brevemente usted va a compartir con su compañero la información referente a su employee's ID, ¿ok? Así que entramos y we go out to say goodbye to the class. Acepta la invitación. Mario Alfredo. Development unit, Andres, Andres 6th Avenue, South San Miguel, and 1739 City. Okay. Name Gloria Cepeda. Office main phone is 2211800. Workplace operation department operation. Address is Boulevard del Ejército, Mall, Plaza Mundo, second level, local 212, job position, assistant operative, department operative, operaciones, ID, no ID, no have ID. María Julia. Mari. Me toca María Julia. No se le ya tiene que valer la pena. Ya estuvo. Hello, hello, hello. Just hello. A question. ¿Verdad que no ha pasado, Victoria, de los 10 minutos? ¿En qué? No. ¿De refuerzo? No. Hoy le toca. ¿Puede hoy? Okay.
¿Puede? Se puede mañana. Quiero ver quién está. Gustanzo. Sí, mañana tenemos espacio. Por si no todavía, puede. Si no, no hay problema. Veo acá hacer unas cosas y me quedo. Sí, lo que pasa es de que a quien le correspondía el día de mañana no, ya no está. Entonces, ¿qué es? Vamos a ver mañana, porfa. Vaya, está bien. Ok. All right. Finish. Finish. Thank you. Pues ya no trae un poco mal de los ojos. No se los quieran recuperar, entonces no duermo mañana. Victoria se le escucha, no sé, como muy, muy al fondo. Ok, bueno, gracias a todos. Vamos a pasar la asistencia y pues vamos saliendo. Recordarles completar los ejercicios de la tarea número 19 y mañana concluimos con la tarea 20. Así que, por favor, lo voy a escribir en el grupo nuevamente para que estemos actualizados, ya que mañana pues cerramos todo y no podemos dejar ninguna tarea pendiente. Recuerde que tiene que ser arriba del 80%. El día de mañana hacemos la encuesta de satisfacción todos juntos. Muy bien. Carmen Lizeth Rivas. Present, teacher. Ok. Denia Guadalupe Cruz. Present, teacher. Dina Esther Mayen. Present, teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Ok, Gustavo, Luis, Karen, Karina Araceli Gómez. Luis. Present, teacher. Thank you. María Fermelinda Martínez. Present, teacher. Tenemos a Joana. Joana. María Julia García. Mario Alfredo. Present, teacher. Thanks. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Thank you. Raúl Otoniel. Present, mister. Thank you. Victoria Stephanie Sorto. Present. Yancy Catalina. Present. Y Yuri. Present, teacher. Thank you, guys. Un aplauso para todos. We did a great job. Yeah, we did it. Thank you. See you tomorrow. No olviden la clase y trabajen los ejercicios. Feliz noche a todos. Que descansen. Feliz noche. Thank you. Teacher, me tomó la asistencia. Yes, I mentioned you. Sí, la mencioné por ahí. Okay. Gracias, Mari. Una pregunta, teacher. Dígame. Estaba checando yo hoy en la tarde las tareas y en total son 20, ¿verdad? Sí. Más un final exam. Ajá, correcto. Ese es, lo podemos trabajar hoy o mañana y no habría problema. Lo puede avanzar, pero como digamos que mañana es como el cierre, entonces el contenido que veamos mañana va a ir incluido en el examen, eso sí. Pero si lo puede avanzar, aváncelo. Genial, teacher. Sure. Excellent. Thanks. You're welcome. Great, good night. Good night, you too. Thank you. Me he olvidado salirme, teacher.
Okay. Okay, bueno, Mario. Bye, teacher. Bye, bye.